buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gilardo, buenas noches. Sofía, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contamos sobre la importancia de la genealogía, la ciencia que permitió comprobar los descendientes de judíos sefardíes en Colombia. La nueva cara de la Plaza de Caicedo. Tras la intervención de este emblemático espacio, la Alcaldía de Cali prepara su reapertura. Una entrevista con el concejal y empresario Roberto Ortiz. Y en nuestra sección de emprendimiento, la historia de una empresa dedicada a la gestión documental. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con el informe sobre la genealogía, la ciencia que por espacio de varios siglos ha dado a conocer la composición y antepasados de las familias, permitiéndoles identificar sus raíces y orígenes. Sofía, hablamos con un experto cuyo trabajo e investigación fue clave para que muchos colombianos pudieran demostrar su descendencia de las comunidades de judíos sefardíes y obtener así su nacionalidad española y portuguesa. Hace más de 500 años, durante la época de la Inquisición, los judíos sefardíes padecieron la persecución y expulsión de los territorios que ocupaban en España y Portugal. Por eso, en 2015, estos países decidieron ofrecer nacionalidad a los descendientes de esta población como parte de una política de reparación por los daños sufridos en aquella época. Varios colombianos resultaron beneficiados con esta medida gracias a la investigación que de sus antepasados adelantó Germán Pino, experto en genealogía. Tratar de encontrar 13, 14 generaciones más atrás a través de documentos, de partidas, con libros de genealogía, esa conexión pues con alguna persona que haya sido condenada por la Inquisición o haya sido conocida por ser judío sefardí. Casi todas las familias descienden principalmente de dos sefardíes, bien sea Alonso Hurtado del Águila, que es de donde descienden muchísimos personas aquí en esta zona, y los Ordóñez de Lara también. Durante sus investigaciones en este campo, Germán Pino se ha encontrado con muchas curiosidades, como por ejemplo, el alto número de descendientes de próceres de la independencia en el departamento del Cauca, como Tomás Cipriano de Mosquera. Antes de irse para Jamaica en la Primera República, cuando los iba a invadir Pablo Murillo, él tuvo un hijo con una mulata, y ese hijo tuvo descendencia en Popayán. O sea, mucha gente de Popayán que desciende de ese hijo de Tomás Cipriano de Mosquera. Por otra parte, además del estudio sobre los orígenes de un individuo, esta ciencia también se ha convertido en una oportunidad para que la medicina determine las causas de algunas enfermedades congénitas. Muchas veces los pacientes son descendientes de endogamias, donde son primos casados con primos. A veces se encuentra uno en familias que es el tío casado con la sobrina. Los médicos miran y hacen la genealogía para descubrir qué genéticamente, cómo ha llegado esa enfermedad a la persona. Aunque para la mayoría de personas no resulta relevante reconstruir su árbol genealógico, otras lo consideran una forma de exaltar sus orígenes y, en casos como los del reconocimiento de los descendientes de judíos sefardíes, una oportunidad para que países europeos corrijan prácticas xenofóbicas y reivindiquen su diversidad. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Trazos bajo la inspiración de un rayo.
Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Al ex arquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas le dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas al teléfono 316-509-7365. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Continuamos en Magazine Pacífico y ya está todo listo para la reapertura de la Plaza de Caicedo, programada para el próximo 11 de mayo. El acceso a este emblemático espacio estuvo restringido por varios meses, en los que se adelantaron labores para su recuperación y embellecimiento. Hablamos con la secretaria de Gobierno de Cali. Luego de varios meses de recuperación, la emblemática Plaza de Caicedo está lista para su reapertura. Su remodelación estuvo a cargo de varias dependencias de la Alcaldía Distrital, las cuales, de acuerdo con su misionalidad, adelantaron distintas intervenciones. En infraestructura, la recuperación de los adoquines que se encontraban en mal estado, se han recuperado también las fuentes ornamentales, se pusieron las luminarias que no tenía la plaza y adicionalmente en los alrededores se ha hecho el tema de la señalética con la Secretaría de Tránsito. La secretaria de Gobierno, Nora Mondragón, aclaró las especulaciones que se tejieron en torno a los costos de la intervención, según las cuales se habrían invertido miles de millones de pesos en la plaza. Es completamente falso. En la intervención que hemos realizado, obviamente sí tiene un costo porque cada secretaría, por ejemplo, el DACMA, recuperó todo el césped que estaba, recuperó las palmas, pero este costo no ha sido correspondiente a ningún proyecto diferente, sino que han sido con los recursos del propio DACMA que se han invertido. Entonces, no tenemos un costo específico diferente para toda la intervención que se ha hecho en la plaza. Uno de los principales retos será proteger la plaza de los flagelos que han afectado el emblemático espacio en los últimos años, como la delincuencia, la prostitución y la venta de alucinógenos. Para ello, la Secretaría de Seguridad y Justicia expedirá un decreto en el que se reglamentarán las actividades prohibidas en este lugar y se tendrá una entrada controlada a la plaza. Tendremos personas permanentes de la Secretaría de Seguridad y Justicia que estarán en el territorio ayudándonos en el control. Habrá un sitio turístico de información donde la Secretaría de Turismo informará cuáles son las rutas turísticas que tiene nuestra ciudad. Tendremos cámaras en las cuales se está haciendo todo el sistema de identificación facial para que podamos detectar cuáles son esas personas pues que hacen cosas indebidas dentro de la plaza. La ciudadanía caleña ha recibido de manera positiva los cambios de la plaza. Pues le cuento que estoy admirada de verla porque está quedando muy bonita. Hacía dieta, no venía por acá, por estos lados, y hoy que vengo me quedo pues un poco asombrada de ver el cambio que está teniendo la Plaza de Caicedo. Yo hace rato no venía por aquí, pero ahora la veo, está súper elegante. Que traten de que se conserve así, porque eso es un bien para la ciudad.
La reapertura de la Plaza de Caicedo se cumplirá el próximo 11 de mayo. La secretaria de Gobierno, Nora Mondragón, asegura que la responsabilidad de su cuidado no puede recaer únicamente en la administración de turno, sino que debe convertirse en un compromiso de toda la ciudadanía caleña como una forma de fortalecer su sentido de pertenencia hacia todos los espacios públicos de la ciudad. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas le dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas al teléfono 316-509-7365. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitado esta noche a Magazine Pacífico, el empresario, concejal y precandidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz. Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, para usted y su amable audiencia. Bueno, ¿cómo va la recolección de firmas? Ya nos vamos acercando a las 200 mil firmas. Un movimiento ciudadano llamado Firme con Cali, que pretende traerle autoridad, liderazgo a Santiago de Cali. ¿Lidera usted algunas de las encuestas a 6 meses de las elecciones? ¿Esto es bueno o malo? Yo le quiero agradecer a todos los caleños que confían en Roberto Ortiz. Y es bueno salir adelante, porque es que en las anteriores campañas siempre íbamos en la cola, en la cola. En esta vez vamos adelante y espero que la gente no se confíe, porque estamos a 6 meses de que llegue el 29 de octubre, donde Cali va a cambiar su destino. Como concejal de la oposición, desde el Consejo de Cali, usted ha tenido una gran participación en temas de control político. ¿Cuáles serían los temas más destacados en ese sentido? Me duele que se esté matando la juventud en la ciudad de Cali, que se esté matando el futuro de este territorio. Denuncié cómo en 15 meses se han matado más de 1.200 personas, de los cuales 594 son jóvenes entre los 15 y los 28 años de edad. De verdad, no podemos seguir matando a la juventud. Los caleños, concejal Roberto Ortiz, se quejan de la inseguridad y de los problemas de movilidad. ¿De qué manera trabajaría usted para revertir la falta de autoridad en las calles de Cali? Primero que todo, tener una seguridad integral. ¿Y qué es una seguridad integral? Invertir en proteger la vida y bienes de los caleños. ¿Y cómo lo hacemos? Invertir más plata en la seguridad para que tengamos, la policía tenga motos, carros, invertir en cámaras de seguridad que tengan software donde pueden distinguir la cara, la placa del vehículo. También fortalecer los organismos de investigación, tanto Fiscalía como la SIJÍN, como el Ejército, para que todos vayan. O sea, tener grupos élites que luchemos contra la criminalidad, que en esta ciudad se está conformando últimamente, en las cuales hemos denunciado cómo los carteles mexicanos y bandas criminales de Venezuela están hoy en día tomándose la ciudad y están pasando por encima del territorio y de las bandas criminales de la ciudad de Cali. Entonces necesitamos más inversión para nosotros proteger la vida de los caleños. Usted es un defensor de los animales. ¿Cuántos perros tiene en su casa? Bueno, hace poquito Gildardo tenía 20 perros y pasamos de la noche a la mañana a tener 31 perros.
Resulta que una perrita que le hemos colocado de nombre Miel fue botada frente al Hotel Intercontinental. Allí un extraño abrió la puerta, botó a la perrita y la sorpresa era que la perrita estaba en embarazo. La adoptamos y nos trajo 10 perritos que hoy crecimos ya y son una familia de 31 perros, los cuales tenemos. Por eso, si alguna persona quiere adoptar un perrito que tiene escasamente 2 meses, me puede llamar por mis redes sociales o por medio suyo, Gildardo me contacta, que estamos dispuestos a entregar el perrito totalmente vacunado y son perritos muy hermosos. Concejal Roberto Ortiz, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. A usted, Gildardo, y decirle a los caleños, tenemos dos oportunidades. Elegir a quien ha denunciado la corrupción en esta ciudad o aquellos que quieren mantener el legado de la corrupción en Cali. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas le dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas al teléfono 316-509-7365. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Lo que está pasando en nuestros territorios en el siguiente panorama regional. ...110 emprendedores que resultaron afectados por los desórdenes que se registraron durante el estallido social podrán reactivar sus unidades de negocio gracias al apoyo de la Gobernación del Valle. Los beneficiarios recibirán equipos, insumos y herramientas con las cuales podrán fortalecer sus unidades productivas luego de ser víctimas del vandalismo durante el estallido social de 2021. En esta oportunidad, la gobernadora Clara Luz Roldán dispuso una partida de 1.000 millones de pesos que estarán representados en auxilios de 5, 20 y 50 millones de pesos. Recordarles que fueron 3 categorías, algunos reciben 50 millones, otros reciben 20 millones y otros 5 millones. Así que hacer crecer sus emprendimientos con Valle Incivismo. Esta semana se inició en Cali el primer Encuentro Mundial de las Culturas Populares que se extenderá hasta el próximo 6 de mayo. En el evento participarán delegaciones de 20 países y 5 continentes que deleitarán al público con presentaciones dancísticas, conciertos, clases y espacios pedagógicos. El Teatro Municipal, el Teatrino, la Tertulia y otras salas emblemáticas de la ciudad serán algunos de los escenarios en los que se podrá disfrutar de la programación que ofrece este evento multicultural. A partir del 24 de abril y hacia los primeros días de mayo tendremos en la ciudad de Cali el Encuentro Mundial de las Culturas Populares. Es un encuentro de países alrededor del folclore, alrededor de la danza, de la música, de nuestra cultura popular, de nuestras tradiciones vivas, de nuestra memoria viva. Delegaciones de 22 países
de los 5 continentes, que tendrá 18 delegaciones de todas las regiones de Colombia y que tendrá toda esa diversidad, pluralidad, amor, magia y mística que tiene la cultura caleña. Para Cali, el Valle del Cauca y Colombia, es muy importante tener este evento, el primer encuentro de culturas populares, en donde vienen agrupaciones de todo el mundo. Hemos participado nosotros como grupo en muchos eventos a nivel mundial y es bueno, siempre nos preguntan qué es Cali, qué es Colombia, y es la oportunidad para que vengan, conozcan y se lleven una impresión diferente de lo que son nuestros valores culturales. En nuestra sección de emprendimiento les contamos la historia de una empresa familiar dedicada a la gestión documental, un elemento vital para que cualquier organización opere de manera eficiente, disminuyendo sus costos y mejorando su productividad. Oscar Marino Bueno con el informe. La gestión documental es una tarea vital para cualquier empresa que desee operar eficientemente. Gesiva SAS es una empresa que se ha destacado en este mercado gracias a su enfoque innovador y compromiso con la satisfacción del cliente. Su tecnología avanzada y su equipo de expertos ayudan a que las empresas mejoren la productividad, reduzcan costos y cumplan con los estándares de cumplimiento normativo. Maribel Mojica, directora de proyectos, explica cómo ha evolucionado la demanda de servicios de gestión documental en los últimos años y cómo ha impactado en esta empresa. La demanda de gestión documental se ha incrementado, podemos decir, en un 90% en nuestro país, sin desconocer la importancia que ya le han dado todas las organizaciones, en especial las entidades públicas, a lo que significa tener la información organizada, estructurada, accesible para beneficio de las instituciones. Pero ¿cuál es el proceso que sigue Gestiones Efectivas SAS para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de sus clientes durante todo el ciclo de vida de los documentos? Su director comercial, Juan Pablo Padilla, lo explica. Nuestra empresa de CIASAS aplica medidas de seguridad física, técnicas, organizativas para prevenir el acceso de nuestro documento, ya que contamos con nuestra tecnología electrónica, tales como el software de encriptación, contraseñas seguras y permisos de usuario, para así controlar el acceso y la transmisión de la información. Es importante que una empresa esté bien gestionada en términos documentales porque le permite organizar y almacenar eficientemente su información, lo que facilita la toma de decisiones y mejora la productividad. Además, una buena gestión documental puede ayudar a cumplir con los requisitos legales y regulatorios, minimiza el riesgo de pérdida de información, mejora la colaboración y comunicación dentro de la empresa. Una buena gestión documental es esencial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier negocio y Gesiva SAS, una empresa 100% vallecaucano, se destaca a nivel nacional por su eficiencia y compromiso con los clientes. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Y
así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico. Sofi, las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis volverán la próxima semana, miércoles, 7 de la noche, por Telepacífico. Hasta entonces.